Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Gloria y les doy la bienvenida a este canal que se llama Burgundy Shot. Como vieron en el intro, el día de hoy les voy a estar enseñando una alternativa que encontré y que me parece súper mega hiper recontra cool para poner un borde de colores de arcoiris o de la luz que ustedes quieran, porque es súper personalizable. Cada vez que les entre una notificación, ustedes van a poder personalizar qué tipo de notificación quieren que se ilumine, e incluso pueden ponerla para diferentes aplicaciones. Si quieren que para Instagram la luz sea morada, si quieren que para WhatsApp la luz sea verde, pueden personalizarlo y está muy cool. Lastimosamente, este truco solo es para mi gente de Android, así que el día de hoy los voy a consentir a ustedes. Así que vamos a ver el proceso para tener estas lindas notificaciones con luces de colores en tu Android. Bueno, y la aplicación que vamos a estar utilizando para hacer esta super borde cada vez que alguien nos notifique y que se ilumine de esta manera tan chévere todo nuestro teléfono Android va a ser esta que se llama Always On Edge, pero en realidad ustedes la pueden buscar así como dice el logo, A-O-E. Con esas vocales ustedes la buscan en la Play Store, es más, se los voy a enseñar. Así aparece, que la verdad ya probé en Motorola y también en Samsung y funciona bastante bien. Algunas versiones de Samsung como el A51, A71, S20 y los que son más de gama alta tienen de por sí ya este borde que se llama Lightning Edge. Lastimosamente, versiones anteriores como son esta, que este es un Samsung J4, o incluso el mismo A50, que ustedes saben que también tengo un A50, no la traen incluida y es por esta razón que necesitamos descargar este tipo de aplicaciones. Una vez abrimos la aplicación se ve algo como esto. De por sí ya ella nos empieza a mostrar cómo es el halo de luz o este borde que aparece. La verdad siento que se ve muy cool, es algo muy diferente y sé que les va a encantar. Lo más importante es configurar la aplicación de manera correcta para que todo quede funcionando bien con las notificaciones. Nos vamos a ir a esta que dice principal configuración. Antes, cuando ustedes descargan la aplicación, les va a salir como una política de privacidad, le dan a aceptar. Y ahora nos vamos a ir donde dice principal configuración. Aquí les va a aparecer, miren lo increíble que cambió de color ya a un arcoíris. La verdad me encanta cómo se ve, me parece demasiado cool, quisiera tenerlo en iPhone. Vamos a tener que darles permisos a esta aplicación para que se sobreponga sobre otras aplicaciones y por supuesto para que pueda acceder a nuestras notificaciones. Entonces, como ustedes ven, estas casillas están desactivadas, que vamos a tener que poner esta que dice administración de iluminación independiente. Vamos a tener que darle clic a esta que dice acceso a las notificaciones. Por supuesto, él nos va a llevar a la parte de la configuración y tenemos que darle permitir para que la aplicación pueda funcionar de manera correcta. Luego le damos atrás y vamos a volver acá y vamos a activar todas estas. Mostrar sobre otras aplicaciones, estado del teléfono, cambiar ajustes de sistema y aquí en estas de recomendado, en la restricción de aplicaciones, vamos a poner permitir que la aplicación se ejecute sin restricciones. Aquí le vamos a dar en guardar una vez ya tengamos activadas esas opciones. Ojo, a mí en este teléfono no me aparece publicidad, pero en el A50 por alguna razón sí me aparecía publicidad en el teléfono. Aquí cuando le doy la opción de guardar me dice que para poder guardar tengo que ver gratis un anuncio. Entonces vamos a verlo para poder guardar nuestros ajustes. Una vez hayamos hecho esto vamos a volver al menú y tenemos que ir a la parte de aplicación de la configuración y aquí es donde le vamos a indicar a la aplicación cuando queremos que los bordes se pongan de este tono, al recibir una aplicación, al recibir una notificación, cuando el teléfono esté cargando, cuando estemos usando la música, en fin, ahí ustedes pueden revisar qué opciones quieren activar. En este caso lo que me interesa y el punto de este video es al recibir una notificación, y aquí yo le pongo siempre que la pantalla esté encendida o apagada para que se ilumine cada vez que me llegue una notificación, sin importar si el teléfono está bloqueado o desbloqueado. Recuerden que entre más veces pongan a girar este circulito, pues la batería se les va a acabar más rápido, entonces yo les recomendaría que solamente lo dejen para cuando reciben notificaciones.
Si nos vamos aquí a la parte de iluminación, configuración, es donde está lo más divertido porque aquí es donde vamos a poder personalizar los colores que queremos en el borde. Y por ejemplo, si nos vamos aquí podemos elegir, yo ya había personalizado que los bordes de este teléfono pues son esquinas normales, o sea un teléfono normal, pero por ejemplo en el A50 tuve que ponerle las esquinas curveadas como ustedes pueden ver aquí. También van a poder elegir el grosor del borde, en caso de quererlo más delgado o más grueso. Aquí vamos a poner el estilo que queremos, que es alrededor de la pantalla, solo en los laterales, solo en los bordes de la parte superior. Si tienen un notch, pues este teléfono no lo tiene. En la parte de abajo ustedes van a poder como que elegir el estilo, por ejemplo este que es gusanillo también es divertido, que básicamente es como que se va alumbrando así, o el seguimiento que es toda la pantalla que se ve muy chévere. También está este de parpadeo que es como que se va encendiendo y luego se apaga, la verdad es que mi favorito va a ser este. También está el de mareas que es como si fueran olas. Y aquí es donde están los colores. Aquí yo ya había elegido previamente arcoiris, pero les viene configurado como un solo color. Entonces, pues ustedes ya tienen que ver qué les gusta. Por supuesto, pueden elegir qué color quieren, que es lo más cool de todo. Entonces, por ejemplo, si queremos un color rojo, entonces ahí lo ponemos. También puedes hacer una mezcla de dos colores, que está muy chévere y es que hace un degradado. O mi favorito, que es el arcoiris, el que tenía al principio. Y listo, una vez guardados estos parámetros ya podemos ir a la tercera parte, que es ya habilitar las aplicaciones que queremos. ¿Cuáles son las aplicaciones en las que queremos que este gusanillo, este marco de colores de arcoiris aparezca? Y pues por supuesto podemos personalizarlas. En este caso yo quiero que sea WhatsApp porque es pues la principal, donde quiero que me lleguen siempre las notificaciones. Y pues ustedes ahí pueden hacer ya cualquier tipo de configuración, pueden ver si quieren que sea, por ejemplo, un color diferente para cada aplicación. Por ejemplo, aquí podrían elegir si quieren que sea un color, entonces pueden ponerle un color específicamente. Por ejemplo, le pueden poner verde a WhatsApp, le pueden poner fucsia a Instagram y así saber de dónde viene la notificación. En este caso yo lo voy a dejar por defecto, que es el que ya habíamos elegido principalmente, que va a guardar la configuración pues que ya teníamos. Y estoy mandando en este momento un mensaje a este teléfono y vamos a ver si de verdad funciona con el teléfono apagado. ¡Wow! ¡Miren qué cool! En este momento me está avisando que hay una notificación en WhatsApp. Entonces miren, él tiene un tiempo de duración fijo y luego se va apagando. De esta manera yo ya puedo entrar y puedo ir a ver que efectivamente tengo notificación nueva en WhatsApp. Vamos a hacerlo con el teléfono encendido para que ustedes vean. Miren ahí, acaba de llegar la notificación y como ven, aparecen los bordes. La verdad me parece que está súper cool esta idea. ¿Cómo vieron esta idea? O sea, escríbanme ya mismo en los comentarios qué les está pareciendo esta idea tan espectacular. De verdad que yo siento que es brutal, o sea, si yo tuviera un Android tendría todas mis notificaciones de colores personalizadas y estaría utilizándolas, pero mejor dicho, todo el tiempo. No se les olvide, por supuesto, por supuestísimo, compartir este video con alguien, con ese amigo, mejor amiga, mejor amigo, con su novio, con su mamá, con su papá. Y por supuesto, suscribirse a este canal para que no se pierdan absolutamente ningún video. Muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta el próximo video. ¡Mua! Chao.